Bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Qué bueno que ustedes están acá conectados con nosotros. Toda la semana estuvieron ahí pendientes de los temas que desarrollamos, todos enfocados a la vida saludable. Soy Manuela Esteves y estoy feliz de estar con ustedes un viernes. Los invito a que hoy, con toda la sensatez, cometamos o hagamos actos que sumen y que no resten. Señorita, buenos días, ¿cómo estás? Me encanta eso que acabas de decir, Manu. Buenos días, recargarnos de buena energía, como siempre aquí con temas que nos van a invitar a eso, a cambiar de el chip, a pesar de tener una semana tan cargada de emociones fuertes. Qué rico, aprovechen, tómense el cafecito, el chocolatico, pues si no han desayunado, aprovechen y desayunen mientras están viendo Mi Parque, Tu Casa. Recuerden que hoy es viernes y se pueden conectar también a través de nuestro Facebook Live. Yo pensé que iba a decir, hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Sí, señora, estamos también, en el Facebook Live. Yo estaba aquí por tal el frío, de verdad que el día está soleado, pero aquí sentimos, gracias a estos árboles, a esta naturaleza hermosa que contamos aquí en el canal Parque Telemedellín, pero la invitación no era esa, sino que a que se conecten a través del Facebook Live de nuestra línea telefónica 268-6033, porque hoy vamos a tener unos súper invitados. Así es, ¿y sabe qué? La voy a invitar a algo. ¿A qué? A que no hagamos carrizo. Acuérdese que estamos aprendiendo a cuidar nuestro piso pélvico y a bajar y no hacer tanto carrizo. Yo estaba muy juiciosa. Sí, estamos, no estamos, pero de a poquito lo vamos haciendo. Sí, señorita, no hacer carrizo para cuidar su piso pélvico. ¿Qué vamos a tener el día de hoy? Vamos a cocinar. Hoy vamos a tener un modelo y un chef. Él va a hacer la preparación de cómo podemos comer chicharrón. ¿A usted le gusta el chicharrón? No lo frite. Él nos va a mostrar y nos va a demostrar cómo se puede hacer saludable. ¡Qué delicia! Mejor ya huele, dicho. Ya huele. Ya huele delicioso. Mejor dicho, estamos antojadas. Y también vamos a hablar de un tema que yo sé que ya ustedes han escuchado, que a mí me encanta, y es de la astrología. Pues hoy vamos a tener una invitada que nos va a hablar de astrotips para este mes y sobre todo para cambiar las energías por estos días más. Así es. Y también otro tema que vamos a tener es el colon irritable. ¿Qué es esto? ¿Está pasando usted por ahí? ¿Cómo podemos identificar qué alimentos pueden ayudarnos y qué alimentos debemos dejar de un lado, obviamente, para podernos recuperar? Todo esto lo vamos a tener en Mi Parque, Tu Casa. Recuerde, línea telefónica 268-6033 para que nos llamen, interactúen con nosotros, nos hagan las preguntas. Pero de una vez los invitamos a que ustedes se conecten con la frase del día, que hoy está muy hermosa y muy interesante. Y como siempre les digo, conéctense con la salud. Y hoy les presentamos: la depresión no tiene edad. Los ataques de pánico no son un show. La ansiedad no es una exageración. La baja autoestima no es un juego. Ojalá algún día entiendas que la salud mental es tan importante como la física. Hay que prestarle atención, y sobre todo por estos días de encierro donde todo lo relacionamos con que no, es que por el encierro estoy cansado, no puedo dormir. No, hay que prestarle atención porque es realmente importante y nos puede enfermar completamente nuestro cuerpo. Manu, empecemos ya con nuestro primer invitado. Vamos a cocinar, por favor. Y hoy nos va acá a dar esta delicia Daniel Velázquez. Él es chef, él es modelo. Daniel, pues bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo estás? Manu, buenos días para ti y para todos los televidentes que nos acompañan el día de hoy. Feliz de estar acá acompañándolas en esta sección tan rica y tan saludable. Daniel, qué bueno que nos estés acompañando y hoy traes, pues yo soy amante del chicharrón, pero siempre decía, yo fritar un chicharrón me muero, además del susto, pues también el tema de la grasa no me gusta, pero hoy nos traes una receta deliciosa y saludable. Cuéntanos qué nos vas a preparar. Así es, bueno, hoy vamos a hacer un ceviche de chicharrón, lo vamos a hacer en esta air fryer, que es una olla que nos facilita la vida. Yo creo que muchos de ustedes y muchos de nosotros tenemos ese aparatico. Lo que hace es que desgrasa absolutamente todo el chicharrón, le hace como una medio liposucción, se puede decir así, y sí, toda la grasa queda en la parte de abajo, el chicharrón queda crujiente, delicioso. Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy. Yo ya tengo previamente marinado mi chicharrón. Les voy a regalar un tipcito con la garra del chicharrón, y es que un día antes, si tienen el tiempo, le echen un poquito de bicarbonato y un poquito de limón y lo dejan en la nevera. Al otro día lo sacan, lo lavan muy bien para que cuando cocinemos el chicharrón, la garra quede súper crujiente. Ya les voy a mostrar. Manu, aquí tenemos el chicharrón. Ya lo voy a salpimentar para meterlo de una en la... Ah, pero Daniel, ¿sí? Daniel, para que no te vayas como tan rápido, porque le tenemos que decir a nuestros televidentes cuáles son los ingredientes. Bueno, claro que sí. Listo, pero entonces si quieres, mientras que los vas mencionando, también los podemos ver en pantalla para que ellos vayan tomándole la fotico, vayan escribiendo y tú nos vas mencionando qué tienes acá. Claro que sí, bueno, acá tenemos el chicharrón, ya está previamente marinado en limón. Sí, ¿sí? Tenemos para el ceviche, tenemos cilantro delicioso. Sí, sí, sigue. Tenemos limón. Sí. Sí. También tenemos un ají dulce. Sí. Rojo delicioso para darle color. Y solamente vamos a utilizar sal rosada
y pimienta muy bien. Negra. Ahí ¿listo? Estamos viendo en pantalla precisamente los ingredientes que él nos acaba de mencionar. Yo quiero que Daniel nos dé otro tipcito que él me lo compartió antes de comenzar el programa, y es cómo debemos cortar el limón y hasta qué momento exprimirlo si usamos el exprimidor de limón, porque eso también afecta, y digamos que es un tipcito muy chévere para que nos quede delicioso. Eso es. Yo como cocinero en la universidad, a mí me enseñaron que el limón lo podemos partir de la siguiente manera. Con los dos dedos coges los ombligos, ¿sí? Simplemente mirando, y vas a hacer un corte por el lado de una barriga y lo giras. Cortas y lo vas girando. Cortas y lo vas girando. Y te queda este corazón, ¿sí? Que ese también lo podemos dar una torneadita para exprimirlo. Ahora, si tienes un exprimidor, lo que puedes hacer es que lo cortas por la mitad, lo metes en el exprimidor de esta forma y solamente lo vas a apretar un 80% para que la cáscara del limón no nos suelte ese amargor y las preparaciones no nos vayan a quedar amargas. ¿Listo? Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Voy a hacer la parte de la marinada, pues como de la leche de tigre del ceviche, y voy a meter los chicharrones en air fryer a 200 grados centígrados o 400 grados Fahrenheit por 30 minutos. Listo, eso es lo que vamos a hacer. Daniel, este es un plato que puede estar costando más o menos, cuando uno va y compra las cositas, más o menos cuánto, porque entonces la gente dirá, pero es que eso se ve muy sencillo, ¿será que es muy costoso? ¿Será que puede ser algo que es económico, que me sirve pues para tener y hacer algo diferente? Qué rico comerse el chicharrón diferente a lo que estamos acostumbrados, al frijolito, al arrocito, a la tajadita. Qué bueno pues una bandeja paisa en este momento de mi vida. No, la verdad eso es demasiado, o sea, sale muy económico, okay. Es muy económico. Entre una libra de chicharrón y un kilo te está costando no más de 7.000, 8.000 pesos, ¿sí? Los ingredientes, cilantro, ají dulce, limón, son muy baratos. Yo creo que en cualquier parte lo pueden conseguir. Esa receta no te vale más de 10.000 pesos hacerlo. Y es una receta que es para 4, 5, 6 personas. Por ejemplo, hoy viernes con el esposo, para cambiar esa comidita tradicional, esa arepita, qué rico hacer ese ceviche de chicharrón. Me gusta. Daniel, entonces, ¿aquí con qué seguimos? Bueno, lo que voy a hacer es que voy a meter los chicharrones en el fryer. Sí. Para ponerlos en cocción 30 minutos. Yo ya los tengo previamente marinados con un poquito de sal rosada y pimienta. ¿Cuánto tiempo lo dejaste marinando? De un día, lo metí para las 8 de la noche y lo saqué hoy para las 6 de la mañana. ¿Pero eso es diferente el proceso del bicarbonato? Sí, es diferente. Ah, ok, listo. A ver, yo los hice así, para que ustedes vean la crujencia que va a tener, sí, la garra. Pero si no tienen tiempo, lo pueden simplemente marinar con limón, sal rosada y pimienta. Listo, perfecto. No más. Entonces vamos a meter unos chicharrones. Yo creo que es importante que no queden muchos, que se deje como un espacio. Yo creo que no que quede por ahí al 100%, pero acá, okay, yo creo que estamos a un 75, un 80%, para que la gente, okay, vea que no hay ningún problema. Lo metemos y simplemente le vamos a poner 30 minutos a 200 grados centígrados o 400 grados Fahrenheit. ¿Qué tal si mientras está nuestros chicharrones, sí, yo voy preparando la parte de la leche de tigre, que es simplemente exprimir todo el jugo del limón, le agrego el cilantro y le agrego el ají dulce? El ají dulce es muy rico, da mucho color y yo creo que es un ingrediente, listo, maravilloso también. Me gusta. Entonces, si quieres, vas preparando eso y mientras que vas picando, yo también quiero saber un poco de lo que haces en redes sociales, de cómo estás promoviendo también el tema de la vida saludable, como un hombre que es modelo, trabaja en esto, pero también impulsa mucho a hacer ejercicio y a que su entorno también lo haga. Sí, así es, Manu. Yo, aparte de ser cocinero, aparte de ser papá, soy emprendedor, tengo una empresa con mi familia hace 6 años de aderezos saludables y aparte de eso soy motivador, ¿sí? Soy motivador, me gusta mucho ayudar a las personas a que salgan de esa zona de confort, a que no se conformen con levantarse, comer un plato, ir a trabajar, sino que se sientan vivos, se sientan vitales, le den gracias a la vida por simplemente respirar. Entonces, me gusta mucho motivar y ayudar a la gente. Tengo varios por ahí, varios personalizados que
cada vez que me ven me abrazan y me dicen, de verdad que me cambiaste la vida. Daniel, ¿pero en qué momento le cambia la vida a Daniel? O sea, ¿en qué momento te empiezas a ser tan consciente de la importancia no solamente de esa salud mental, sino también de esa salud física que va, digamos, que acorde con el estilo de vida que tienes? Yo creo que fue por lo menos hace por ahí 12 o por ahí 14 años más o menos. Yo estando en la universidad, estudiando gastronomía, acá en la colegiatura, siempre estuve como muy metido como en la rumbita, en trasnochar, en eso. Y yo dije, bueno, no. Hay que cambiar. Hay que cambiar, mi vida tenemos que parar, o sea, eso no puede seguir así. Y tuve la oportunidad de viajar al exterior, me fui para Buenos Aires, Argentina, a hacer otra carrera ya de como chef profesional. Y yo creo que estando en esa soledad, porque me fui solo a vivir en un apartamento, a pasar trabajos, a caminar, a mochilear, por así decirlo, empecé como a sentir esa conexión conmigo mismo. Muy bien. Eso me ayudó mucho. Daniel, entonces, ¿qué va a pasar en este momento? ¿Vas a picar qué? Porque ya tenemos a nuestra siguiente invitada, entonces lo que queremos es que tú vayas ahí cortando y picando lo que necesitas para que nos sigas mostrando la receta, pero también nos acompañes para que escuches el siguiente tema que tenemos aquí. Perfecto. En mi parque de tu casa. Entonces, ¿qué tenemos? Sería delicioso. Mira, yo lo que voy a hacer es que voy a limpiar el ají dulce, le voy a quitar todas las semillas y los voy a cortar en mini julianas. Lo mismo, voy a coger el cilantro, ¿sí?, y lo voy a picar irregular, no tiene que ser pues muy finamente, y lo voy a mezclar con el limón. Limón, ¿sí?, cilantro, ají dulce, como para hacer una leche de tigre, para que le agreguemos ahorita los chicharrones así por encima, súper bueno. Bueno, mientras vas haciendo eso, Daniel, ¿qué signo eres? Yo soy Sagitario. Sagitario, vamos Dios a escuchar santo. Ahorita entonces, ay, qué ay, dicen ay. De tu signo. Ya super. Tenemos entonces a nuestra siguiente invitada. Ella es María Camila Bautista, astróloga. María Camila, bienvenida a mi parque, tu casa. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, muy feliz, muy, muy feliz. Qué rico que nos estés acompañando. Manu, ¿qué signo eres tú? Capricornio. Bueno, vamos a ver. ¡Oh, por Dios! María Camila, bienvenida a mi parque, tu casa. Hoy vamos a hablar de la astrología y cómo puede ser una herramienta de autoconocimiento y también de conocer lo que está pasando pues, en el mundo o en el país o en la ciudad. Entonces, primero, empecemos por allí. ¿Cómo la astrología nos permite tener este tipo de información y cómo se convierte en esta herramienta? Bueno, la astrología es el lenguaje de las estrellas, de hecho lo usaban desde la antigüedad muchísimas colonizaciones, muchísimos, digamos como incluso los gobernantes y los aristócratas en el pasado hacían la carta astral de sus hijos para saber si iba a ser rey, pues como para ver un poco el futuro también de los países. Hoy por hoy la astrología humanística lo que hace es usar este lenguaje de las estrellas para entender que estamos como en ciclos perfectos del universo y a través de esos ciclos ver cómo podemos evolucionar, qué es lo que necesitamos sanar y sobre todo para las personas es una herramienta de autoconocimiento que nos permite como empezar a ver cuáles son esos puntos en los que necesitamos avanzar en nuestra vida para nuestra evolución. Me encanta, María Camila, antes de empezar con esos astrotips de todos los signos zodiacales, sí. quisiera que nos dijeras cómo podemos aprovechar la energía en este momento para poner ese granito de arena y no sumar como al miedo, a la angustia, sino no sumar a cambiar la energía a lo positivo, al amor. Sí, estamos en un momento muy importante de la historia de la humanidad porque desde el 20 de diciembre del año pasado entramos en algo que se llama la era de Acuario. La era de Acuario es un proceso de transición de 2500 años. Estamos avanzando hacia un proceso de cambio social, de tejido, de construcción de país, de construcción de mundo. Entonces, la recomendación que yo les daría a todos es empiecen a conectar en su casa, en su hogar, como con las personas que tienen cerquita, para que empiecen a ver qué es lo que necesitamos sanar, a quién necesitamos perdonar hoy. El perdón libera muchísimo y nos permite reconciliarnos. Eso sería como una de mis recomendaciones. Y la segunda, empezar a tener como hábitos sostenibles para cuidar el planeta, porque tenemos a Urano en el signo de Tauro hasta el año 2025. Entonces, todo lo que ustedes hacen en el programa Mi Parque, Tu Casa, pues tiene que ver con esta alineación. O sea, que este programa va para largo, lo que acabaste de decir. Por supuesto, en el mejor momento para, me encanta. Todo lo que ustedes hacen es Urano en Tauro. Muy bien. María Camila, sabemos lo que está viviendo el país, lo que está viviendo la ciudad. Hay mucho caos. ¿Hasta cuándo irá este caos? ¿Qué sigue después de eso? ¿Va a seguir más caos a otra escala o cuándo va a llegar un poco de calma? Porque ahora lo que estamos hablando y lo que estamos evidenciando es COVID, marcha, muertos, deslizamientos, lluvias. Dios mío, o sea,
¿En qué momento sí va a parar esto? ¿Va a bajar un poquito y llegaremos a ese punto de equilibrio nuevamente? Bien, desde el año 2020 estamos viviendo un proceso de transición planetaria muy importante. Colombia es Sol en Cáncer, ascendente Géminis. Entonces Colombia, particularmente los eclipses que vamos a vivir en del 2020 al 2022, le van a pegar un poquito fuerte. Esto tiene que ver mucho con aprender a escuchar, aprender a dialogar y aprender a negociar. Esa sería como la tarea energética que tiene el país en este momento. Viendo la astrología y viendo un poquito como las corrientes de lo que viene, vamos a tener un proceso hasta el 2023 donde la energía se está como proyectando a crear comunidad, a aprender a trabajar en equipo, a hacer familia. Y después del 2023 la mayoría de los astrólogos vemos una transición muy muy positiva para el planeta Tierra. De hecho algunos lo llaman la era dorada del planeta Tierra. Entonces mi mensaje es como guardemos la esperanza, confiemos que el proceso que estamos haciendo es un proceso como cualquier crisis que uno vive en su vida personal. Al final hay una luz que nos permite como aprender de todo el proceso. Entonces como guardemos la calma, meditemos, tratemos de estar como en la unión familiar y en, pues en la paz del corazón para poder transmitirle eso a las personas que tenemos cerca. María Camila, a los que nos gusta este tema siempre estamos esperando entonces a que den información del signo de cada uno. Entonces vamos a empezar por con esos astro tips para que empecemos como a reconocer cómo podemos aportar en este tiempo al planeta, al medio ambiente, mejor dicho. Necesitamos que sea cortico, conciso, así como pero tú lo, muy bien lo sabes hacer. Adelante. Muy bien. Entonces, bueno, yo lo tengo acá resumido para que sea mucho más fácil. Entonces, bueno, Aries está trabajando muchísimo con superar los miedos, aprender a crear oportunidades de liderazgo. Es el mejor momento para crear ese proyecto creativo que tienes como en tu corazón. Para las personas de Tauro, pues es un momento muy importante para aprender a conectar con el valor propio y empezar como a impulsar esos proyectos de sustentabilidad, de comida sostenible, proyectos que tienen que ver, bueno, como con la receta que hoy están haciendo allá en el estudio. Géminis es un momento para aprender a conectar con todo lo que tiene que ver con procesos de pareja y también empezar a interactuar mucho más a través de la decisión y el discernimiento, como que no duden tanto, sino que empiecen a tomar decisiones como más hacia adelante. Para Cáncer tenemos pues una alineación muy linda porque es todo lo que tiene que ver con construir familia, con aprender a generar, digamos, espacios donde vuelves a conectarte con el hogar y empezar a darte cuenta que el hogar está en ti. Para Leo, pues viene un proceso muy lindo que también es como preguntarse temas de maternidad, construcción de proyectos de carrera y de familia al mismo tiempo, como buscar un balance entre crecimiento profesional y maternidad o paternidad. Para Virgo, pues viene un tiempo de crear nuevas ideas, de empezar a impulsar como toda esta parte de minimalismo, de proyectos de sustentabilidad, de proyectos, digamos, de ahorro. Entonces es una muy buena temporada para enseñarle a otros de este tema como de organización. Para Libra hay un proceso muy lindo que es todo lo que tiene que ver con valor personal, con empezar a conectar con tu valor, con empezar a compartir tu conocimiento y expandir esas ideas que tienes. Para Escorpio es un proceso de autovaloración, es un mes muy importante porque es el mes en el que se complementa con su pareja. Entonces es un buen tiempo para ver si hay socios o personas con quienes quieres hacer proyectos en este tiempo de colaboración. Para Sagitario, pues es un tiempo de aprender tu poder personal, de empezar a expandir ese poder personal, de confiar mucho más, crear tu marca personal y empezar como a expandirlo como en el mundo. Para Capricornio es un tiempo de construir y reforzar las amistades y de empezar a abrir tu círculo cercano como a nuevas amistades y nuevas relaciones. Para Acuario, Acuario es el gran protagonista de toda esta década, entonces para Acuario es muy importante como empezar a dejar salir su creatividad y su locura, porque realmente Acuario tiene una capacidad de liderar desde otro lugar. Y para Piscis, pues es un tiempo de conectar mucho con su profesión mística o esotérica o holística y como dejarla ver y aportar con meditaciones a este momento del país.
¿Qué me le opina? Quedamos nada. Todos estamos acá en silencio, así pendiente, esperando que le llegue a uno el turno del signo. María Camila, qué buenos pues tips. Yo creo que a mí me cayó perfecto ese, porque yo soy súper contado, estoy rodeada de mucha gente, pero soy contado a los amigos que tengo, y qué rico tener más personas a mi alrededor que sigan aportando. María Camila, finalmente, ¿cuál sería ese mensaje que hoy queremos mandar, que desde los astros, desde todo esto, que es una ciencia tan bonita, podamos conocer más, llevar ese mensaje de calma, de esperanza, que tú mencionaste tanto ahorita esa palabra? Sí, es tiempo de darnos cuenta que todos somos uno y que lo que le haces a los demás te lo haces a ti mismo. Entonces, pues hay que guardar la calma, entregar amor, entregar confianza y darnos cuenta que todas las personas y todos los seres, incluso animales y vegetales que veas en tu entorno, son una extensión de tu propia alma. Me encanta. Yo escribí por acá dos frases de tu cuenta, y es que somos luz astral y somos un amor universal, así que a conectarnos con esa energía que nos invita las estrellas, el universo, mejor dicho, para que podamos regalar más amor y perdón. ¿Cuáles son tus redes sociales para que todas las personas se conecten contigo? En todas las redes sociales me encuentran como Cami Planet, y pues estoy para servir. Camila, muchas gracias, muchas, muchas gracias por esa información, un abrazo gigante, y aquí las puertas de mi parque, tu casa, están también abiertas para que nos sigas entregando tanta información tan valiosa. Un abrazo gigante, que estés muy bien. Un abrazo, chao. Chao, chao. Y bueno, seguimos acá con Daniel, porque esta receta, ¿en qué vamos? Yo lo vi muy juicioso, estoy ahí partiendo, cocinando, exprimiendo. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Bueno, Manu, ya tenemos listo nuestra marinada, que es como la leche de tigre con la que vamos a hacer el ceviche. Acá la pueden ver. No sé si la alcanzan a apreciar por ahí. Voltearle un poquitico más. Limón, cilantro y ají dulce. Listo. Yo ya había adelantado unos chips de plátano, que es con lo que vamos a acompañar nuestros chicharrones. Esos chips los vamos a hacer, los vamos a acompañar con un aderezo orgánico y saludable. Y pasaron 10 minutos con los chicharrones, ya les pegué como una revolcadita para que toda la garra esté súper crujiente. Así va. Bueno, mejor dicho, estoy esperando a que salgan esos chicharroncitos. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos para continuar con esta deliciosa receta que nos está enseñando Daniel. Así ya regresamos. Ya volvemos. Bueno, estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa. Allí está Daniel, que estamos esperando que el chicharrón quede listo, pero seguimos avanzando porque esto es salud, y ya vamos a hablar de bienestar, y más cuando hablamos del colon irritable. Por eso presentamos a María Fernanda Domínguez. Ella es health coach nutricional. Bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo estás? ¿Cómo? Qué pena, no me había puesto el tapabocas y nadie me regañó, pero ¿qué es esto? Por Dios. Pero nosotras estábamos muy juiciosas. Estaban muy juiciosas, y yo estaba con Juliana hablando, la productora. Entonces, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te ha ido? Súper bien. Muy bien, vamos a hablar del colon irritable. ¿Qué es esto? Bueno, en realidad, esto es una causa y no es... A veces lo vemos como una inflamación crónica día a día. Del día a día estamos acostumbrados a estar inflamaditos, pero en realidad es un síntoma de lo que venimos generando durante un largo tiempo. ¿Listo? Entonces, en realidad el colon irritable es la inflamación de todo mi intestino. Ajá. María Fernanda, normalmente cuando se habla de colon irritable, pues uno escucha a la amiga, al amigo, es que no puedo comer ni esto ni esto, porque todo el tiempo se me inflama el abdomen, siento que me cayó pesado. ¿Tiene que ver también eso como con ciertos alimentos, o como tú dices, viene de atrás de un montón de cosas que no hacemos bien de pronto con la alimentación, con el estrés? Listo. Entonces, lo primero es que lo que ingerimos día a día es lo que nos genera, si estamos inflamados o no. Uh-huh. A pesar de que comamos saludable, probablemente eso nos va a generar una inflamación. ¿Por qué? Porque quizás yo tenía un sobrecrecimiento bacteriano anteriormente, porque tomé muchos antibióticos, porque quizás tuve un momento y un episodio de mucho estrés, y esto fue lo que generó que yo pues generara esta inflamación que me llevara
a que esos vegetales y todas esas cositas me cayeran mal. Entonces, hay ciertos alimentos que nos pueden inflamar. ¿Qué nos puede inflamar? Nos puede inflamar la lactosa, que como bien conocemos, pues está presente en la leche, en los lácteos. También los vegetales que crujen, como el brócoli, el coliflor, los rábanos, los espárragos, las manzanas. Entonces, todos esos alimentos que me están inflamando los podemos retirar un tiempo específico y lo que podemos hacer es reintroducirlo y hacer una serie de tipsitos que vamos a dejar acá para que mejoren las personas. Perfecto. Pero Mafi, una pregunta. ¿Yo cómo sé qué es el colon que está inflamado, que está irritable? Y muchas veces, ¿cómo identificamos qué es eso y no es un daño estomacal, gastrointestinal? O sea, ¿cómo empieza uno a diferenciar eso? Porque entonces digo, ay, no, es que yo vengo desde hace unos días y eso de pronto es, sí, un daño que tengo en el estómago y listo. Tengo hasta varias amigas que se dieron cuenta que estaban en embarazo porque tenían el colon irritable. Es uno de los síntomas del principio. Sí, muy bien. Usualmente, ¿por qué? Porque las mujeres tendemos a sufrir más de esa parte, ¿sí? De la parte intestinal. Tengamos en cuenta que nosotras también somos emociones. Entonces, episodios de estrés, episodios de ansiedad hacen que sintamos todo esto. ¿Cómo sé yo que no es algo que me comí por ahí y me generó, cierto, sí, una infección de ese momento? Entonces, si constantemente durante el día me inflamo, me distiendo el abdomen, gases, todo el tema de que fatiga, no absorbo bien mi vitamina B12, o sea que me siento cansadita. Y si tengo problemas de la piel. Entonces, cuando todo esto va pasando en el día a día, yo me voy dando cuenta que esto ya no es algo del momento, sino que es algo crónico. ¿Cómo le ayudamos entonces a nuestro sistema digestivo como al buen funcionamiento? Con esos buenos hábitos, por ejemplo, que normalmente estamos compartiendo aquí en Mi Parque, Tu Casa, ¿cómo más? Bueno, entonces, el tema del ejercicio es fundamental. Sí. Hay personas con intestino irritable que tienden a tener estreñimiento y otras, por el contrario, sufren de diarrea. Entonces, si yo tiendo a tener estreñimiento, el ejercicio, claro. El tema de frutas con buenas fibras es fundamental. Entonces, papaya, piña, hacernos batiditos va a ayudar a que mi estómago esté más cómodo, tenga más enzimas y yo pueda absorber el resto de los alimentos de mejor manera. El caldo de hueso ahora es muy famoso, se puede conseguir ya como procesado o lo puedo preparar en casita generándolo durante 48 a 72 horas. Me puedo tomar un poquito de esto diariamente y esto me va a generar un beneficio enorme para mi intestino. Muy bien, línea telefónica para que nos llamen y ustedes tengan, por supuesto, puedan resolver y puedan aprovechar a esta health coach. Les voy a dar la línea telefónica 300-742-9256. Esa es la línea telefónica para que ustedes nos llamen, se comuniquen con nosotros y hagan las preguntas que tengan, porque también tenemos a Daniel acá que sigue cocinando por si usted tiene pregunta de parte y parte. Bien, después de conocer eso, definitivamente tengo que alejarme de esos alimentos que empiezo a identificar o puedo empezar a rotar. Y hay algunos que desde ya podamos decir, estos hacen que el colon se irrite. Listo. Entonces, lo primero que vamos a irnos es a aplicar una especie de dieta de eliminación. ¿Qué significa esto? Que durante un tiempo específico yo voy a retirar ciertos alimentos y empezar a ver si con esto mejoro. Si con esto mejoré, puedo irlo reintroduciendo de a poco, ¿listo? Entonces, no es que por siempre nos quedemos sin ellos, que eso es algo muy importante, porque nos va a generar estrés, porque se nos va a dificultar el compartir con personas. Entonces, lo primero, vamos a retirar todo el tema de lácteos. Lácteos no solamente es con lactosa, los deslactosados también. ¿Por qué? Por el tema de la proteína llamada caseína. Resulta que a muchas personas les inflama no tanto la lactosa, sino la caseína que está incluida en los lácteos, en mayor o menor cantidad. Entonces nos vamos a ir retirando todo el tema y toda la familia de los lácteos, de búfala, de cabra, de vaquita. Luego el gluten. ¿El gluten que está presente qué? Los pancitos, las galletas, bueno, toda la parte de panadería, así sea saludable o no, la vamos a empezar a retirar. Nos vamos a alejar de ella por un momento. El tema de azúcares, muy importante. ¿Por qué? Porque los azúcares se fermentan en mi intestino, ya que las bacterias les encanta comerlo. Entonces, todo el tema de azúcares,
polialcoholes, es muy importante retirarlos. Lo siguiente son los vegetales que crujen, brócoli, coliflor, espárragos, la cebolla y el ajo. Y por último, las leguminosas. Lo que vamos a evitar es darle ese alimento a esas bacterias que tenemos en mi intestino para que calmemos los síntomas, ellas mueran y otra vez volvamos a repoblar y a volver bonito esa microbiota. Muy importante esa información. Y ya tenemos una televidente que se comunica con nosotras, con Mi Parque, Tu Casa. Ella es Cecilia Vasco, desde Santa Mónica. Cecilia, buenos días. Aló, Cecilia. Hola, Cecilia. Cecilia, nos vas a ayudar. Vas a hablarnos por el teléfono y no por el televisor. Para que nos puedas escuchar al tiempo. Aló, Cecilia. Ahora sí. Creo que se nos perdió la comunicación ahí con Cecilia. En tus redes sociales tienes que uno de los alimentos que más irritan el colon es, por ejemplo, el alcohol, la cafeína, las grasas en grandes cantidades, pero mencionas también uno que me causa mucha curiosidad, que es el jugo de naranja, porque normalmente, o bueno, los papás siempre te decían en la mañana un juguito de naranja. Pero es que y hay unas personas que... No sé en qué momento convertimos las frutas en jugos. Frutas en jugo, así es. No. Hablemos un poquito de eso y para también cambiar como ese montón de mitos que hay alrededor. Listo. Entonces, el tema de los jugos es que destruimos completamente su fibra, ¿sí? ¿A la hora de qué? De licuarlos o de procesarlos. Sí. Entonces, como estamos hablando que la mayor causa que me genera el famoso intestino irritable es el sobrecrecimiento de bacterias que les encanta ese azuquitar que se come de todos los alimentos, porque todos los alimentos tienen un tipo de fibra que se convierte en azúcar. Entonces, ese jugo de naranja le encanta a esas bacterias. Adicional, que como cuando hacemos, por ejemplo, un proceso de dieta de eliminación, la naranja tiende a ser uno de los alimentos a los cuales salimos más sensibles. Y nunca nadie se imaginó que ese alimento generara tantas acciones en mi sistema inmune. Recordemos que mi sistema inmune siempre está así, pendiente de todo. Si yo le empiezo a dar ese tipo de alimentos que me generan una reacción, pues de inmediato él va a reaccionar aún más atacándolos y eso es lo que va a generar toda esa sintomatología que venimos pasando. Muy bien, tenemos otra llamada en este momento. Nos hablan desde el oriente, desde Río Negro. Juanita García, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, feliz de escucharte. Muchas gracias. Quería hacerle una pregunta a la coach y es, cuando una persona tiene 70 años, ¿cómo detecta que su colon está inflamado? Muy bien, muchas gracias por tu pregunta, muy interesante. Bueno, gracias a ti por la pregunta. Bueno, primero el tema de que me inflamo después de comer, me genera distensión abdominal. Lo segundo, ¿qué siento yo después de comer? Siento fatiga, siento cansancio, me siento agotado, me siento con sueño. Lo tercero, el tema de las deposiciones, eso es muy importante, ¿sí? Es algo muy extraño en que se vuelve un tabú, pero es importante verificar si yo estoy, por ejemplo, dejando en mis deposiciones alimentos enteros, no estoy digiriendo bien. Con eso puedo determinar si mi colon está siendo irritable. María Fernanda, ¿qué consejo les das hoy a nuestros televidentes para que ayuden entonces a ese sistema a funcionar de la mejor manera? Les quiero leer que encontré también en tus redes sociales, por ejemplo, primordial acidificar el estómago con limón mezcladito con agua y jengibre en polvo. Aquí también viene el jengibre que tiene tantas propiedades positivas y buenas para nuestro cuerpo. Listo, entonces, lo primero es que una de las causas por la cual a veces el colon se inflama, que en realidad pues es todo el intestino, no solo la parte del colon, es ¿cuál? La hipocloridia, o sea, la baja acidez en el estómago. La cafeína, el exceso de medicamentos hace que yo tenga hipocloridia, entonces hay que devolverle ese ácido a mi estómago. ¿Cómo? Con limoncito, agua y si yo no lo soporto, con aloe vera. Eso es lo primero. Lo segundo es caldo de hueso, ¿sí? Caldo de hueso es súper importante, el tema de la glutamina es fundamental, entonces lo podemos hacer en casa en una larga cocción o lo podemos comprar que ya viene listo. Muy bien, Mafe. Antes, yo sé que hay muchísimos y muchísimos tips, pero el tiempo se nos va así, pero entonces redes sociales, ¿dónde pueden ver? Porque yo sé que tienen muchas publicaciones de este tema. @soymafenutrición,
ahí me pueden encontrar, ahí pueden dejar todas sus dudas y ahí con todo el amor se las respondo. Mafe, muchas gracias. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa y ya seguimos con nuestro invitado porque por allá lo veo cortando cebollita. Esto huele delicioso para que sigamos entonces aprendiendo esta deliciosa receta. Ya regresamos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa, ya que estamos todos sufriendo para que obviamente pueda salir ese súper chicharrón. Daniel, cuando ahorita te veía picando muy bien la cebollita, ¿tenemos algún otro tip de cocina que puedas identificar que muchas veces, pues por no saber, cometemos el error y es mejor cortar de una forma que de otra, algo que nos permita tener más comodidad y que obviamente sacarle más gusto a los ingredientes? Bueno, digamos que para este tipo de preparación, utilizamos cebolla morada. La cebolla morada es como amargosita, es picantica. Entonces, ¿qué consejo les puedo dar yo? Un tip muy bacano es, corten la cebolla por la mitad, le quitan como la primera capa de piel, que es como, que es esta capita de piel, y apenas lo tengan en la mitad, le sacan estos corazones. Ese corazón es como que la parte amargosita y la parte picante de la cebolla. Se lo quitamos. Se lo pueden quitar, pero no lo boten. Lo pueden reservar para una preparación, para un ají, para, no sé, una cocción larga. O el aceite, que uno pone como el aceite, el ajo, y le puede poner esas cebollitas claro también. Claro que sí, esos corazones de cebolla dan un gusto súper bacano y un sabor súper potente, súper rico. Daniel, una pregunta, si de pronto no tienen la cebolla morada, ¿queda igual de rico con la cebolla blanca? Claro que sí, pueden utilizar cebolla de huevo o cebolla blanca, pues normal. También pueden utilizar cebolla puerro o cebolla, como se dice, cebolla larga, pues. Pero utilizar cualquier cebolla. Nosotros utilizamos la morada porque da un color muy bonito, da un sabor que es fuertecito, es característico de los ceviches. Entonces, en este caso, utilizamos la morada. Si me sobra un poquito de esa leche de tigre, pues porque de pronto no lo utilicé todo, ya la tienes ahí lista. Ya está aquí, ya listica. Si me sobra, ¿yo puedo conservarla en la nevera o definitivamente es mejor desecharla porque ya cumple como su ciclo? Mira, si tiene cilantro, te dura por ahí 3 o 4 días antes de que el cilantro se ponga un poquito café y se empiece como a oxidar. Yo hice esta preparación una vez y lo congelé. Sí. Obviamente se me desnaturalizó el cilantro, pues se me volvió como negro, pero no se dañó. O sea, Okay. Eso un mes, lo tuve un mes guardado en el congelador. Ustedes lo pueden hacer con los ingredientes que ustedes quieran, con los ingredientes que más les parezca rico, pero no hay ningún problema que lo dejen en la nevera una semana. De ahí, si ven que lo van a reservar para otra cosa, lo pueden meter al congelador. Muy bien, entonces, si quieres me prestas este bol donde tienes la leche, que lo voy a mostrar, mientras que tú nos vas a mencionar cuáles son los ingredientes que tenemos acá. ¿Ahí lo pueden ver bien? Sí. ¿Cuáles son? El primer ingrediente y el principal es el amor. Yo pienso que ese ingrediente es fundamental para hacer cualquier cosa. Ahí tenemos cebolla morada, cilantro, ají dulce y limón. Sal rosada y pimienta negra. No más. Sencillo. Definitivamente se necesita un buen cuchillo para que quede bien picadito. Sí, todo y necesitamos se un cuchillo bien afilado para, digamos que para que los cortes sean limpios y no sean muy irregulares. Muy bien. Perfecto. Yo quiero que también nos muestren los pataconcitos o esos chips. Listo, porque mira. Porque esos están crudos. Esos están crudos. Sí. Yo esos los corté con el cuchillo. Acá lo pueden ver. Sí. Sí. Los corté con el cuchillo, pero lo pueden hacer con una mandolina o inclusive... Hay una parte de los ralladores que tiene como una especie de mandolina también, por ahí lo pueden pasar. ¿Qué pasa? Que salen muy delgaditos y si los vamos a hacer en air fryer, de pronto se nos negran muy rápido, se nos puede pasar entonces la temperatura. Entonces más bien gruesecitos. Entonces un poquito gruesecito para que salgan así. Eso es lo que me estaba pasando a mí con los patacones. Con los patacones, porque como yo cocino acá en el canal, entonces quedan ahí como negritos y queda súper bien. Y acá los podemos mostrar. Sí. A ver, yo muestro por acá eso. Qué delicia. ¿Cómo quedan en la olla? Porque esos se hicieron en la ollita. Esos se hicieron en el air fryer, sí. A ver, ahí lo pueden ver bien.
Entonces eso se hicieron, entonces vean que aquí nada está frito, que normalmente hacemos que el patacón, que la tajada la fritamos y vean, quedó súper rico y le echaste un poquito de sal, veo también. Le eché sal rosa y pimienta, y un poquito de pimienta. ¿Cuánto tiempo también en la air fryer? Mira, yo le cogí como el tiro a esa cocción y es 350 grados Fahrenheit, sí, que son aproximadamente en centígrados, vendrían a ser como 160 o algo así. Ok. Por 15 minutos, no más. Cada 5 minutos les das vueltecita para que no se peguen, para que no se, pues, para que se vayan moviendo. Simplemente eso. Bueno, aquí en nuestro programa siempre tenemos cápsulas de bienestar y hoy traemos un tema perfecto para estos días. Diana Buitrago, psicóloga, nos habla hoy de cómo afrontar los duelos. Aquí la tenemos. Hola, soy la psicóloga Diana Buitrago Ríos y hoy tengo para ti 5 recomendaciones que te ayudarán a afrontar mejor los duelos. Número 1. Recuerda que si es posible sobrevivir al dolor. Sé que en este momento tus emociones son muy fuertes y pareciera que todo está perdido. Sin embargo, dentro de ti hay mecanismos psicológicos que comienzan a activarse para que puedas superar la situación. El dolor y la angustia no es para siempre. Número 2. Evita buscar culpables, ya sea culparte a ti mismo o a los demás. Ya estás sintiendo dolor, ya estás sintiendo malestar, no añadas angustia innecesaria construyendo resentimientos por los demás. Enfócate en tu propio proceso. Número 3. No compares tu duelo con el de los demás. Cada persona vive los duelos de manera diferente y no significa que quieren más o menos a esa persona que partió. Así que no los juzgues y no te compares con ellos. Número 4. Recuerda a ese ser querido con gratitud. Esa persona no solamente dejó dolor en tu vida, también dejó muchas enseñanzas, muchos aprendizajes que puedes retomar ahora para construir y edificar en ti una mejor persona. Y número 5. No te sientas culpable si comienzas a sentirte mejor. Eso no quiere decir que quieras más o menos a ese ser querido. Simplemente es una señal de que has avanzado en tu proceso de duelo y es algo muy sano. Espero que estas 5 recomendaciones sean de ayuda y recuerda que las personas más fuertes se han construido en momentos difíciles. La cápsula bienestar aquí en Mi Parque, Tu Casa, y ya está listo este chicharrón por fin que nos estaba haciendo sufrir. Lo logramos. Lo logramos, lo logramos. Así entonces es. Ya lo sacamos de la maquinita y lo dejábamos reposar mientras que estábamos en la cápsula, sí. Y aquí ya lo tenemos. Aquí pueden ver cómo está la garra, miren, como burbujeante y todo, súper crujiente. Entonces vamos a hacer el montaje. Listo. Entonces. Fácil, sencillo. Ya les vamos a mostrar cómo queda. Y encima le vamos a chorrear, porque eso es lo que vamos a hacer, vamos a chorrear la leche de tigre con el limón y con todo súper rico. ¡Qué delicia! Se ve esto, por Dios. Y huele. Listo. Muy bien. Ahora, sin miedo, miren eso. Me gusta, sin miedo. Daniel, se me está haciendo agua a la boca. Y por último, vamos a agregar un poquito de este aderezo saludable, sí, para acompañar nuestros chips. Daniel, nos dejaste antojadas, mejor dicho. Qué rico, de eso se trataba. ¿Dónde podemos encontrar más recetas y más estilos de vida saludable? Tus redes sociales. Mira, me pueden buscar en mis redes sociales como DanielVZ2, DanielVZ2. Sí. Y también en arroba aderezos Masadi, Masadi con doble S. Ahí pueden encontrar varias recetas, qué tipo de aderezos saludables tenemos. Así quedó nuestro montaje. Dios mío. Además, porque como aquí no podemos compartir comida, ahorita habrá que rifar este plato. Ahí lo tenemos, vean esta delicia. Por favor. Saludable. Daniel, gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Gracias por compartirnos esta receta donde vimos que nada lo fritamos, que sí se puede lograr ser saludable y además que podemos seguir conociendo esas recetas en tu Instagram y en todo ese proyecto que tienes. Muchas gracias por estar acá. Manuela, mil gracias a ti por la invitación. Recuerden que el equilibrio es la clave. Alimentarnos muy bien, lo podemos hacer, depende de cómo...
depende de cómo cocinemos los alimentos, esa es la clave fundamental. Muchas gracias a ustedes por abrirme las puertas y lo que necesiten, estoy firme siempre. Ay, Daniel, muchas gracias, nos dejas muy antojadas y a todos ustedes también por conectarse hoy con Mi Parque, Tu Casa. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotras este programa, Mari. Así es, recuerden, 9:35 de la mañana la cita que ustedes tienen con la vida saludable, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves y los viernes aquí en Telemedellín. Feliz fin de semana y recuerden, sensatez en todas sus acciones. Un abrazo gigante y se cuidan bastante. Chao, chao. Súper bien.